Tenemos dos tipos de masa, la chipa de almidón propiamente dicha y la chipa mestizo que tiene un agregado de harina de maíz. O sea que la chipa mestizo le podemos agregar más harina de maíz a la masa terminada. Realmente ahora lo que la gente más hace es venir a comprar la masa lista y hace su chipa en la casa porque quieren compartir esa tradición de hacer la chipa en la casa, entonces llevan la masa hecha.